¿Qué tal amigos de Noticierostelevisa.com? Televisa.com? Van a seguir las lluvias prácticamente todo el fin de semana. Esto se debe a dos fenómenos en el Océano Pacífico: la tormenta tropical Odil, que se espera que ya el día de hoy se esté convirtiendo en un huracán categoría 1, podría alcanzar la categoría 2, y la depresión tropical número 16, que se podría estar convirtiendo en la tormenta tropical Polo. Tenemos además un canal de bajas presiones: la onda tropical número 29, el frente frío número 2, y todo esto va a estar provocando lluvias en prácticamente todos los estados del país. Eh, en estos momentos Momentos, la tormenta tropical Odil se localiza a 395 kilómetros al sur de Manzanillo Colima, vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y su desplazamiento es lento hacia el oeste a 4 kilómetros por hora. La zona de alerta por vientos fuertes, además de alto oleaje y acumulación de lluvia, va desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Manzanillo Colima, aunque las lluvias se esperan en prácticamente todos los estados del Pacífico y también para la península de Baja California. Cambió un poco la trayectoria de este ciclón tropical, se espera que esté pasando mucho más lejos de las costas de la península de Baja California y podría estar alcanzando, ya lo decíamos, la categoría 2, el día de hoy se espera que esté alcanzando la categoría 1. En estos momentos ya esperamos lluvias para los estados del noroeste, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Durango, Culiacán y Mazatlán con máximas por encima de los 32, temperaturas muy cálidas en Mexicali y Hermosillo por encima de los 42 grados. Para los estados del noreste, Saltillo, Zacatecas, San Luis Potosí con máximas que superan los 24. Monterrey se va a los 33. Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico con máximas que superan los 31. Lluvias desde Tepic hasta Manzanillo, también en Guadalajara con máximas de 28. Guanajuato se va a los 27, 24 en Morelia. Pachuca y Tlaxcala alcanzan máximas entre 21 y 22. En la Ciudad de México amanecen con lluvia, alcanzando máximas por encima de los 22 grados. Toluca y Puebla con máximas que superan los 20. Se mantiene un 80% de probabilidad de precipitaciones para esta zona. Lluvias también en Cuernavaca y en Chilpancingo, y Ixtapa y Acapulco con máximas que superan los 28. Y en el sureste del país, lluvias en la península de Yucatán con máximas por encima de los 30 grados. Lluvias también en Villahermosa, en Veracruz con máximas por encima de los 29. Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez alcanzan máximas entre 27 y 31. Hasta aquí el pronóstico el tiempo. Muchas gracias.